¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos con esta situación de inestabilidad que nos ha dejado, que nos deja en la jornada de hoy lluvias, sobre todo en la zona del este. Lluvias débiles si lo comparamos con lo que está sucediendo en el resto de España, sobre todo en la parte del Mediterráneo, debido a esa dana, esa masa de aire frío, bueno, pues que ha chocado contra otra y está provocando esas grandes tormentas. De momento, aquí, para la jornada de este sábado, amaneceremos con el cielo prácticamente nuboso, con esa nubosidad que, de momento, en esta zona, en la zona del norte y más hacia el centro de la provincia, no nos va a dejar lluvias. Es verdad que en la zona del este se dará mucho más nubosidad, quizás lluvias más débiles a las que vamos a tener en la jornada de hoy. Las temperaturas, como vemos, se mantienen esas máximas entre los 21-23 grados de temperatura y esas mínimas que también se mantienen o incluso han subido débilmente un grado en algún punto. En otros, como vemos, se mantienen bajas entre 8 y 9 grados en la zona del este, donde, como les decimos, se darán esas lluvias débiles, más nubosidad en todo caso. Cuanto más hacia el suroeste nos vayamos moviendo de la provincia de Valladolid, encontraremos esas lluvias que en ningún caso serán fuertes. Se alternará la jornada nubosa con las lluvias débiles y con esas temperaturas que se mantienen bastante estables entre los 21-23 y esos 8-10 grados de temperatura mínima. Nos espera, por tanto, para el inicio de este fin de semana una jornada bastante inestable con esa nubosidad, esas lluvias en la zona del suroeste de la provincia y esas temperaturas que se mantienen, pero que con el paso de los días irán descendiendo. Como podemos ver ya de cara a la próxima semana, bajan las máximas y bajan las mínimas. Sí que es verdad que poquito a poco esa nubosidad la vamos a ir perdiendo y podremos ir viendo ya los rayos de sol de cara a la próxima semana. Pero se lo vamos a ir contando como siempre aquí en el tiempo de la 8. De momento nos despedimos, les dejamos con nuestro número del WhatsApp, ya saben, al que pueden enviar sus fotografías, unas imágenes que nos ayudan a conocer un poquito pues cómo se desarrolla la jornada en el lugar en el que vivís, en este caso en la propia capital, en Valladolid, con esta fotografía tan hermosa que nos envía nuestro amigo Juan. Disfruten de lo que resta de jornada y recuerden que volvemos esta misma noche. Tenemos muchas comodidades. Disfrutamos al aire libre. Comemos con nuestros familiares. Disponemos de las últimas tecnologías. Realizamos muchas actividades. Estamos en forma. Gerovida, un estilo de vida.